Aleli lleva 3 años en el mercado, de los cuales sus 2 primeros años fueron redes sociales. Con la pandemia, nuestras ventas aumentaron, gracias a Dios, tanto que empezamos y tomamos la decisión de abrir nuestro punto físico precisamente para que esas personas que no están acostumbradas a comprar en redes puedan dirigirse directamente a nuestra tienda y puedan tener una experiencia con la marca. Aleli surgió de una decepción amorosa que tuve con mi carrera. Yo soy abogada y había iniciado una relación con Andrés aproximadamente hace 4 o 5 meses. Yo llegué a estudiar de Estados Unidos y él me planteó una idea que siempre había soñado con crear una marca de zapatos propia. Tomé la idea, me pareció buena. Siempre me han gustado los zapatos, he sido una apasionada de crear empresa. Venimos de una familia de emprendedores y de comerciantes y pues así inició Aleli como tal. Nosotros iniciamos con una referencia de sandalias que son como nuestra línea clásica. Iniciamos con 5 millones de pesos. Empezamos más o menos por cada color. Hicimos como una curva de 12 pares. Empezamos con redes sociales, a impulsar la marca. Bueno, después de eso iniciamos con alpargatas, con mocasines, con tenisitos muy clásicos, ya que buscábamos precisamente la comodidad y la versatilidad al momento de usarlo. Es algo que tú puedes usar a diario, tanto para ir para la oficina como estar en la playa, salir a un supermercado. Entonces lo que buscamos es precisamente la versatilidad en los zapatos. Manejamos el material en cuero, que es 100% cuero. La otra línea que manejamos es la de sintético, que es sintético, y tratamos de ser ecoamigables con esta línea. Nosotros estamos buscando como marca nuevas alianzas con artesanos. Queremos precisamente mostrar ese potencial que hay en Colombia y que sean afines con nuestra marca. Estamos buscando bolsos, sombreros. Ya hemos con fibras naturales, que son hechos de fibras naturales, y ya pues hemos entrado en diálogo con varias personas.